Hola amigos, soy de los 39 y como reza el título, pues he hecho un experimento con todos los programas del centro de software y todas las formas en general que conocemos de descargar BitTorrents. Y me he descargado con todos los programas el mismo torrent, que es la ISO de Ubuntu 13.04 y en las mismas condiciones para ver cuál tarda menos y si hay diferencias destacables entre unos y otros. Aquí hago una tabla para ir anotando los tiempos que vais viendo en el crono, y el primero en probar la descarga de la ISO es BitTornado. BitTornado es un programita especializado en esto solamente. Es ligero y la verdad que la imagen está acelerada por motivos evidentes, porque si no, a mí se me ha hecho pesado, pues imaginad a vosotros si lo tenéis que ver a tiempo real. BitTornado tiene un resultado en la ISO que pesa unos 730 megas de 6.46. A continuación, un programa no muy conocido o desconocido, yo no lo conocía, lo he encontrado en el centro de software, que se llama BitTorrent Download Client. Pues BitTorrent Download Client es también un programita ligero que no hace otra cosa que descargar torrents, no tiene más funcionalidades, y vamos a ver el resultado que saca. Ya tenemos uno de referencia para más o menos ir comparando. Y están los más populares, por supuesto. Vamos a ver Transmission, QBitTorrent, KTorrent, incluso el centro multimedia Miro. Hay uno que me he descargado que no funciona, que ya veréis cuál es. Y BitTorrent Download Client pues lleva una buena media. Y vamos a ver el resultado que saca. Con la misma ISO, las mismas condiciones, 6.41. Vemos que no hay gran diferencia entre ambos. Y ahora vamos a probar uno de los famosos, Deluge. Deluge, la verdad es que me ha sorprendido. Y ahora os diré por qué. Deluge es uno de los programas más utilizados para descargar torrents. Es un programa que está bien, funcional, elegante, es bonito, tiene muchas opciones, pero en cuestión de tiempo al descargar este torrent no queda en muy buen lugar. Ya lo anticipo, ya vais viendo el tiempo. Se va, ni más ni menos, pasa a los 6, 6 y medio, pasa a los 7. No digo que configurándolo sea más rápido, pero yo los he probado tal cual vienen al descargarlos. Y se nos va a 8 minutos. 37 segundos, ni más ni menos. Casi 2 minutos más que los otros. Me ha decepcionado Deluge, la verdad. Porque 2 minutos en la ISO de Ubuntu puede suponer un cuarto de hora en una película, por ejemplo. Este es otro programita que estaba en el centro de software, gestor de torrents, que se llama Flush. Y como bien dice su nombre, ni Flush ni Flash. Se queda ahí en tierra de nadie en la clasificación. Esto parece una contrarreloj ciclista. Pues está haciendo gracia retransmitirla. Y Flush, pues bueno, lleva buen ritmo. La interfaz es amigable. Es sencillito. Tiene un icono ahí en el área de notificación. No hace nada más que esto, descargar torrents. Se pueden descargar también a través de Manetlink. Y su resultado pues es
mediocre. Se queda entre los primeros y Deluxe. Es decir, exactamente a 7, llega hasta 8 incluso, 8-11. O sea que parece que no hay diferencia, no son muy grandes, pero vamos a ver KTorrent, que es un programa del entorno KDE, pero que también podemos utilizar. Y ya empieza a descargar KTorrent. Estamos hablando que nos estamos descargando un torrent de una ISO saludable, con semillas, con buena conexión. Y una diferencia de un minuto puede suponer diferencias de media hora en otro tipo de archivos torrents. De ahí la importancia de esas diferencias, aunque no sean muy grandes. Tened en cuenta que estas ISOs son muy saludables a la hora de descargarlas. Pues KTorrent, pues igual, lleva buen ritmo, una buena velocidad media de descarga. Todo esto es relativo, porque luego los programas se pueden configurar, depende de tu ancho de banda, del momento de gente conectada con las semillas. Consigue 701, digamos que está ahí ni fu ni fa. Miro Player, tenía yo curiosidad cómo funcionaba descargando torrents, no porque no hubiera descargado ya torrents con él, sino a ver qué tal resultado saca. Y la verdad es que este es un programa que me ha sorprendido, porque para ser un media center que tiene un multitud de funcionalidades, como media center que es, ha sacado un muy buen resultado. Me ha sorprendido gratamente Miro Player. Ha cogido velocidad y se ha puesto en una muy buena situación. Para ser un multimedia, teniendo en cuenta que también convierte vídeos de formato, también descarga podcasts, vídeos de YouTube, almacena multimedia, es decir, es multigestión, pues a la hora de descargar torrents no es de los más lentos, ni mucho menos. Saca un muy buen resultado, como vais viendo la progresión, y se queda, y esto me alegra porque es un programa que me gusta, y el saber 740, que no está nada mal, y el saber que descarga los torrents pues más o menos rápido, pues está muy bien. Ahora pasamos a Qubit Torrent, otro de los famosos. Este en principio me sorprende porque parece que se lo descarga en 2 segundos, y es que no había borrado la ISO anterior, y lo que hace es reconocerla. Esta ya sí es la descarga. Qubit Torrent es muy buen gestor porque tiene un buscador de torrents, cosa que no tienen los demás, y esa es una herramienta muy importante a la hora de descargar. Entonces, que dé un buen rendimiento sería interesante, pero no es ni bueno ni malo, se queda en tierra de nadie, digamos que a la mitad. No descarga la ISO el primero ni tampoco el último. Entonces, si queremos un gestor que funciona bien, pero no es el más rápido, y con la funcionalidad del buscador, que es importante, pues es muy válido, pero no es el más rápido. Ya digo que este experimento tiene sorpresas. Yo 6.58, que está muy bien. Transmission es todo un clásico. La verdad que esperaba más de él, porque aparentemente es muy rápido, y pensaba que iba a ser el ganador. Con esto ya os estoy diciendo que no ha ganado Transmission. Transmission ha descargado bastante rápido, como veis va rapidito. Yo pensaba que iba a batir el récord por diferencia,
Desde luego el que más me ha decepcionado es Deluxe. Pero Transmission, pues no es todo lo veloz que yo había pensado. Os va a sorprender el ganador. Está curioso la competición. Y con esto, pues ya tenéis datos. Yo no sé si esto se habrá hecho antes, supongo que sí. Pero se me ha ocurrido hacerlo y con esto, pues ya tenemos una idea. Transmission 712. O sea que se queda en la media. Transmission, un programa. Este es el programa que digo que no funciona, que me lo he descargado también del centro de software. Tripler. Viene como gestor de torrents y también descarga vídeos de YouTube. Pero nada, por más que he intentado abrirlo, daba error y no funciona. Así que no he podido probarlo. A continuación viene otro de los completos, Buce o Buce. Este, aparte de descargar torrents, descarga, es multidescarga, tiene feeds para leer feeds RSS, y la verdad es que pasa algo parecido que con Miroplayer, que para ser un programa que no está especializado en descargar torrents, como puede ser Transmission o CubitTorrent o el mismo Deluxe, pues da un buen rendimiento. La verdad es que me ha sorprendido también, y es a tener en cuenta porque tiene muchas utilidades. Tiene hasta su propio reproductor, descarga noticias y encima descarga los torrents con buen resultado, como vais a ver ahora. Vais a comprobar el tiempo. Ya más o menos cuando el torrent va por la mitad, pues puedes hacer un cálculo del tiempo que va a sacar, aunque luego puede acelerar un poco, pero pues saca ni más ni menos que 6.50, que está muy bien para lo que llevamos visto. Me ha sorprendido gratamente Buce. Y bueno, y mis esperanzas estaban en el terminal con Aria2C, que vamos a ver qué ocurre con el terminal, descargando el torrent directamente del terminal, que es muy rápido. La cosa está emocionante. Recordemos que en primer lugar va el programita BitTorrent Download, que no me acuerdo ni cómo se llama, de lo desconocido que es, pero ya va por 4 minutos el terminal. Yo pensaba que iba a ganar por la cabeza, ya estaba en esta al 86% con 5 minutos. Yo pensaba que iba a batir todos los récords: 6.20, 6.29, 30, 37, 6.45. 6.45, señores, el terminal. Aquí ordeno los resultados en la tabla. Y sorprendentemente, ahora vamos a ver el resultado resumido. El ganador es BitTorrent Client, el programa que no conoce nadie, con una diferencia de 2 minutos con Deluxe, que es el último. Es lo que os comento, que esos 2 minutos en una ISO como esta pueden convertirse en 20 minutos en una película. Pues nada, hasta aquí este experimento, y en el cual hemos visto que de todos los programas que podemos descargarnos del centro de software más el terminal, el ganador es BitTorrent Client, que os recomiendo para descargar torrents, porque ha resultado en este test el más rápido, y como ganador pues lo vamos a poner aquí en el podium, en el centro de la pantalla. Así que buscadlo en el centro de software para descargar torrents, porque es el más rápido en este test, que vamos, yo creo que es fiable al 99%, porque las condiciones del experimento han sido idénticas. Pues nada, hasta aquí este experimento, espero que os haya entretenido y que os sea útil.
Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.